Seguimos en la programación de hoy, sábado 20 de junio del año 2015, y el pasado martes 16, el alcalde de Pontepiedra, Milton Jiménez Salazar, recibió al congresista de la República, Daniel Labugatás, y coincidieron que ambos deben de trabajar de manera mancomunada. El municipio y el Congreso unidos vienen trabajando por el desarrollo de los pueblos, señaló el congresista Daniel Labugatás, y de esta manera 67 pueblos fueron escuchados en una audiencia vecinal donde el alcalde y congresista se comprometieron y reafirmaron en su apoyo. Escuchemos lo que dijo el congresista Daniel Labugatás. Mi saludo y agradecimiento a Milton, alcalde, el gobernador, regidores presentes. Y bueno, sobre todo quiero saludar, y me disculpan, las laderas de Chillón, que está presente, Zapallal, la ladera de Chillón. Ahí. Zapallal, Loma de Tihuinza, Provivienda Nuevo Amanecer, Hijos de Vista Alegre, Virgen de las Nieves, San Miguelito, Las Fresas del Norte, Santa Lucía, segunda etapa. Antonio Raimondi. Los Andes del Perú. Señor Cautivo de Ayabaca, Rosales, El Remanso, Bello Horizonte, Lomas de Shangri-La, San Pedro, etc. Lo importante de esta reunión y de las reuniones anteriores que hemos tenido es que estamos logrando enlazar las necesidades de los pueblos que son presentadas ante la instancia correspondiente, que es el alcalde del distrito. O sea, tenemos dirigentes de asociaciones, dirigentes de asentamientos humanos, dirigentes de agrupaciones que tienen necesidades puntuales, que conocen qué es lo que ocurre en cada uno de sus barrios, en cada uno de sus asentamientos, en cada uno de sus pueblos. Transmiten esa necesidad al alcalde
Milton la recibe. Milton recurre a su representante ante el Poder Legislativo. En este caso he tenido el honor de que hemos coordinado directamente. Y nosotros, cumpliendo nuestra obligación constitucional, hemos transmitido las necesidades y hemos solicitado la presencia el día de hoy de COFOPRI, PRONEIC, SEDAPAL, etcétera, que son los que realmente van a tener que ver directamente con las necesidades de todos y cada uno de ustedes. Lo importante de esto, y se lo digo por la experiencia que he ido acumulando en política, es que las cosas se tienen que hacer, y las cosas se tienen que hacer de acuerdo a lo que el pueblo necesita. Y para hacer las cosas de acuerdo a lo que el pueblo necesita, ustedes tienen que tener una participación activa, una participación constructiva, y corresponde a todas y a cada una de las instancias del Poder Ejecutivo, con sus autoridades que el día de hoy nos están acompañando, velar por qué es lo que ocurre, cómo se puede solucionar. Nadie va a venir acá, menos yo, a decirles con una varita mágica que en 30 días todos los reclamos de agua y desagüe van a ser atendidos. Y no estar en la incertidumbre de que siguen reclamando y siguen reclamando y no hay respuesta. Entonces, la labor que yo me comprometo a hacer con ustedes es que cada uno de sus petitorios, cada uno de sus solicitudes sean respondidas, y por supuesto trataremos que sean respondidas de la forma positiva. Tenemos muchas cosas pendientes para trabajar y creo que todos y cada uno de ustedes lo que esperan es la mayor tranquilidad, la mayor seguridad para su familia, poder tener sistemas de transporte, tener sistemas de limpieza, tener agua, tener, y para esto también ustedes tienen obligaciones como pagar el predial. 20% de pobladores de Puente Piedra paga su predial. Entonces, 20% pues de las promesas del alcalde se cumplirán, pues no lo sé. O sea, honestamente no podemos pedir y exigir si nosotros no ponemos de nuestra parte. Pongan de su parte y exijan hasta las últimas consecuencias. Bien, pongan de su parte y exijan hasta las últimas consecuencias, es lo que ha señalado el congresista Daniel Abugataz, y de esta manera 67 pueblos fueron escuchados en una audiencia pública, en esta audiencia pública como ustedes ven ahí en las imágenes. Y no es la primera vez que los congresistas visitan Lima Norte. Hace exactamente en el mes de febrero, 15 de febrero, el congresista Daniel Abugataz también visitó el distrito de Comas en una audiencia donde se dio a conocer la manera caótica que se vivía el hospital Sergio Bernales de Coyique. Se agilizó, el presidente de la República visitó, hoy están ya preparando el proyecto para la construcción de un complejo hospitalario en el hospital Sergio Bernales. En esta oportunidad 67 pueblos demandaron a su alcalde solicite la visita del congresista Daniel Abugataz para que sean escuchados, y este a la vez, como ven ustedes en las imágenes, participaron funcionarios de SEDAPAL, funcionarios del PRONOI, funcionarios de COFOPRI, y de esta manera los 67 pueblos que requieren de agua y desagüe fueron escuchados. También las declaraciones del alcalde Milton Jiménez, tenemos la declaración del alcalde Milton Jiménez a la llegada del congresista, y qué es lo que nos señaló, veamos lo que dijo. De todos, muy buenos días. La verdad es que nuestra única intención es acercar al Estado al pueblo. Y la presencia del congresista obedece principalmente a que él venga in situ a enterarse de los problemas de nuestro pueblo. En esta oportunidad, nosotros, explotando la palabra gestión, estamos apoyando directamente a los asentamientos humanos que no tienen servicios básicos y que esperan mucho de su autoridad local. Si su autoridad local no apoya en el tema de certificado de posición, visación de planos, que es la parte básica para el nacimiento de un pueblo, entonces estos pueblos seguirán atrasados. El congresista ya conoce que son 67 pueblos en el distrito de Puente Piedra que carecen de agua. Esto es una señal positiva, ya que hay un compromiso por parte del Congreso y quien representa el congresista, alcalde. Definitivamente que sí, él lo conoce y se lo hemos dado también por escrito. Entonces esperamos, nosotros como municipalidad, sabemos que no manejamos recursos para financiar
proyectos de agua y desagüe, porque son ellos los que cobran finalmente, pero sí estamos obligados a apoyar al pueblo, como le vuelvo a repetir, en certificados, ¿no? De posición, planos perimétricos y lotización, visados, totalmente gratuitos, ¿no? Antes se cobraba, ahora estamos dando gratis, porque entendemos que son gente que vive en los asentamientos humanos, en los cerros, ¿no? No tienen recursos, entonces hay que apoyarlos, porque... Y además, adicionalmente a ellos, les estamos apoyando para que ellos saben sus expedientes técnicos y buscar la factibilidad en CEDAPAL, para después de ello ingresar estos expedientes al Ministerio de Vivienda para ver la posibilidad, por supuesto, de que se busque el financiamiento. ¿Satisfecho, alcalde, para terminar? ¿Satisfecho de la visita del congresista? Bueno, sí, creo que es la forma como el alcalde debe invitar al Estado acá. Y él es un representante del gobierno y creo que es bienvenida su visita acá al pueblo. Alcalde. Ya estamos en un número de 30.000 firmas que vamos a pedirle al MINSA para que apoye la construcción de un nuevo hospital en Puente Piedra. Porque... Si hablamos de hospital, el único hospital que está de Lima hacia el norte es el Cayetano Heredia. Y tenemos acá un hospital colapsado. Ya no, su estructura no da para más. Está construido para un solo piso. Así que ese hospital queremos apoyar a nuestro director, no en la gestión, para que se elimine o se elimine ese hospital y construir un hospital moderno acá en Puente Piedra. Porque va a servir parte para Carabillo y Ancón. Y Santa Rosa, que no tenemos un buen hospital. Bien, muchas gracias, alcalde. Gracias a ustedes. Bueno, bien, esto es lo que el alcalde Milton Jiménez, alcalde de Puente Piedra, ha dado a conocer el martes, ¿no? El martes, ante la visita del congresista Daniel Labugataz. Y a los vecinos de Puente Piedra, lo ha anunciado el alcalde, hay una campaña de recolección de firmas con la única finalidad de solicitar al gobierno la construcción de un nuevo hospital, ya que el Hospital Central de Puente Piedra ya ha colapsado. Eso es lo ha dado a conocer el congresista en diferentes encuentros con los medios de comunicación. Nosotros desde aquí exhortamos a los vecinos a firmar ese planillón, pues, porque lo que queremos es que sus derechos del Estado les debe, en todo caso, trasladarse hacia la demanda de los vecinos. Y vamos nosotros a sumarnos a esta campaña. Nos sumamos a la campaña porque necesariamente Lima Norte necesita de mucha salud, hay mucha enfermedad. El Hospital Sergio Bernales de Coyique, mediante la lucha de este medio de comunicación, de la empresa, hemos logrado nosotros quizás empujar para que el complejo hospitalario sea una realidad. Hoy los vecinos de Puente Piedra demandan salud en su distrito. El alcalde demanda que el hospital ya ha colapsado y es necesario una nueva instalación de salud en este distrito de Puente Piedra, que alberga a más de 350.000 pobladores. ¿Ah? Ojo, 350.000 pobladores es lo que tiene, según el INEI, el distrito de Puente Piedra. Asimismo, también el alcalde de Santa Rosa, Carlos Arce, está también preparando, nos indican, un memorial y un pedido con firmas para que también se construya un hospital en Santa Rosa. Zonas abandonadas por todas las autoridades y que muy seguro que en esta campaña del 2016 otra vez pues van a venir a engañarlos, van a venir a traerles pues unos polos, unos gorros con el fin de robarles el voto. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado. Hay temas en agenda, por ejemplo, el tráfico de tierras. El tráfico de tierras en Carabayllo, Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra. Son distritos que están viviendo una dramática situación con el tráfico de tierras y eso debería estar en agenda de los candidatos a la presidencia. Eso debería estar en agenda a los candidatos del Congreso de la República. Hay problemas con respecto a la Panamericana Norte, el desarrollo urbano de toda la Panamericana Norte. Odebrecht, a través de Rutas de Lima, está incumpliendo la concesión que le entregó por Rutas de Lima. Hay problemas, hay intercambios viales, se pretende instalar un nuevo peaje, los vecinos de Puente Piedra no lo quieren, han señalado que no van a permitir este nuevo peaje porque no se ve reflejado el dinero que aportan en construir vías en esta parte de la Panamericana Norte. Eso debería estar en agenda de los candidatos, de los que quieren llegar al Congreso de la República en el año 2016. Hay problemas de contaminación de plomo con los niños de Lomas de Carabayllo. Hay empresas que vienen residuos tóxicos, vienen instalando
en Lomas de Caraballo, temas que quizás nosotros aquí lo hemos dado a conocer, y eso debería estar en agenda también en cualquier candidato a la presidencia, repito, en cualquier candidato al Congreso de la República. La grave contaminación de todo el río Chillón también debería de estar en agenda para los que quieren ser, pues, padres de la patria y que quieren representar a Lima Norte. ¿Ah? Hay muchos problemas en Lima Norte y uno de ellos es la salud. Ustedes lo acaban de ver, la salud, que es muy importante, y que los vecinos hoy de Puente Piedra se han puesto de pie, están recolectando firmas para solicitar al gobierno la construcción de un nuevo hospital en Puente Piedra. Nosotros nos vamos a sumar a esa campaña en el transcurso de esta semana. Vamos a hacer todo lo posible para ir, como vienen trabajando los vecinos, en esta recolección de firmas. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve tenemos lo que dijo el alcalde Evan Cifuentes con respecto a los temas de los límites. ¿Eh? San Martín e Independencia, hubo un conflicto, los vecinos continúan en conflicto, y ya hay una posición del alcalde del distrito de Independencia, Evan Cifuentes, y también como presidente de la Mancomunidad de Lima Norte también dio declaraciones con respecto a la pretensión del gobierno en construir dos penales en Ancón. Y lógicamente la Mancomunidad, a esta hora de la mañana, 10:42, seguro que deben estar debatiendo este tema, porque señalaron que iban a hacer un pronunciamiento rechazando este pedido del Ministerio de Justicia en pretender instalar dos penales en Lima Norte. Deberían de preocuparse en instalar un par de hospitales más en esta zona que lo necesita. Una pausa y continuamos.